anhelo de Dios is that we be his adopted sons. Es que nosotros seamos sus hijos adoptados. Amen. So what God did, lo que Dios hizo, he provided the cross. Él proveó la cruz. The cross is the means of our redemption. La cruz es en medio de nuestra redención. And because of the cross, por la cruz, because of the blood of Jesus, por la sangre de Jesús, we now have access to God. Ahora tenemos, acceso a Dios. Amen. And in our being in having access to God, y teniendo acceso a Dios, being redeemed by his blood, siendo redimido por su sangre, accepting the cross, y aceptando la cruz, now we are his adopted sons. Ahora somos sus hijos adoptivos. And Paul is saying, y Pablo dice, now that you are his adopted son, ahora que usted es su hijo adoptado, you are royalty. Tú eres, realeza. You are part of the kingdom. Tú eres parte del reino. You're a new child. Eres un niño nuevo. You're born again. Eres nacido de nuevo. You're new. Eres nuevo. And then he says, you entonces dice, tú need to walk worthy, tienes que caminar dignamente of what you are called. De lo que fuiste llamado. Are you understanding what I'm saying? ¿Estás entendiendo lo que digo? You're a new person. Eres una persona nueva. So you got to walk in that newness. Tienes que caminar en esa, en eso nuevo. You can't walk no puedes caminar and act in the same way that you did before. Y actuar de la misma manera que actuabas antes. But the problem is, pero el problema es, that you can't be good que tú no puedes ser bueno, no matter how good you want to be. No importa qué tan bueno tú quieras ser.